Muy buenas tardes, información de último minuto. Enviamos nuestra señal con la actividad presidencial de esta jornada. Veamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la planta Goodyear de Venezuela, ubicada en Valencia, Estado Carabobo. Es que llega el presidente Nicolás Maduro Moros en este momento para liderar el encuentro en la región central con los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores del sector industrial. En este momento comparte con los trabajadores de esta planta que ha sido recuperado por esa clase obrera que ha creído en la producción, que confía en el crecimiento productivo y económico del país. En este momento uno de los trabajadores le explica el proceso de cómo se realiza los cauchos y todo lo que está en proceso de producción acá en la empresa Goodyear de Venezuela. Está acompañado por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Inicia en este momento el recorrido por las áreas del proceso inicial de fabricación, el armado, lo que es el caucho verde, la vulcanización que le está explicando en este momento uno de los trabajadores, la línea final. Y posteriormente el presidente Nicolás Maduro Moros estará recorriendo alguno de los stands donde se muestra una expoferia de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras del sector industrial. Importante resaltar que esta planta fue recuperada por los trabajadores y posteriormente por uno de los más de 2.400 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras constituidos en el país, teniendo como objetivo continuar con la materialización de políticas, programas, planes, estrategias correspondientes a todo ese derecho a los trabajadores de la clase obrera a organizarse en defensa de lo que significa la producción para nuestro país. Gracias a esta organización, a la perseverancia, a la inventiva de la clase obrera por la vía de los hechos, se ha logrado avanzar en el trascender del modelo rentista petrolero. A toda Venezuela, estamos acá en Valencia, Estado Carabobo, en la zona industrial. Saludo a la clase obrera venezolana, trabajadores y trabajadoras de nuestra amada patria. Aquí estamos precisamente en Cauchos de Venezuela, en Black Eagle, empresa recuperada por los trabajadores y las trabajadoras, empresa abandonada en diciembre de 2018, por orden del imperialismo norteamericano, se fueron, cerraron todo, apagaron todo, pero no contaron con un pequeño detalle, no contaron con nuestra astucia, con la fuerza de la clase obrera, el conocimiento de la clase obrera, la resistencia de la familia trabajadora de Cauchos de Venezuela, que ahora está, mira, creciendo en la producción. Aquí estábamos hablando con un compañero trabajador, a John, explicándonos todo el proceso que nos lleva en la primera fase. La primera fase de elaboración del caucho, John, ¿verdad? Es la primera fase de la elaboración del caucho. Correcto. Y de aquí va directamente a la fase ya mecánica. A las armadoras donde le terminan de montar el rodado, el breque. Es lo que llaman el caucho verde. El caucho verde que elabora. Correcto. Bueno, sigamos para allá, pues. Bueno, John, estamos en vivo directo. Okay. Por Venezolana de Televisión. Precisamente aquí estamos con el gobernador Rafael Lacaba, compañero Rafael Lacaba, con el gerente general de Cauchos de Venezuela, con el ministro de Trabajo, el ministro de Industria, nuestra vicepresidenta ejecutiva y la primera combatiente Cilia Flores, aquí vamos, y la primera combatiente de Nancy, de Carabobo. Bueno, mi saludo a los trabajadores, compañero, para adelante pues, mucha fuerza. Aquí continuamos entonces en la explicación. Todas las maquinarias fueron reactivadas por la inteligencia de la clase obrera. Todas las maquinarias fueron recuperadas una por una. Permiso, presidente. ¿Verdad? Deme un permiso, presidente, y le dejo con mi compañero que le va a decir, terminar de explicar el proceso de la segunda fase.
De John a Jimmy. Pasamos de John a Jimmy. Jimmy, cuéntanos todo, pues. Buenas tardes, presidente. Ya aquí estamos en la fase 2, donde se termina y se elabora el caucho verde. En esta fase, como usted acaba de ver, tenemos la carcasa. Aquí es donde se le coloca el paquete de breques, que es la malla de acero. Correcto. Y el rodado, para tenerlo ya salga en esa forma que usted ve ahí, que observa en el carro. Y posteriormente pasarlo al área de vulcanizado. Correcto. Seguimos entonces con esta maquinaria reactivada por los propios trabajadores y trabajadoras de cauchos de Venezuela. Vamos elevando la producción y la gran meta de este año es llegar al 75% de la empresa productiva. De John a Jimmy, de Jimmy a Juan. Juan, ¿cómo estás tú, Juan? Juan Mujica. Muy bien, mi presidente. Que el Señor te bendiga de una manera especial. Amén, amén. Soy cristiano. Yo también. Sé que está aquí porque Dios ha escuchado nuestro ruego, nuestras oraciones. Es una gran bendición que usted esté aquí. Amén. ¿Sabe? Bueno, le doy la bienvenida a esta planta. Sé que va a llegar cosas muy, muy buenas. Muy buena, bien, muy para buena. Esta planta. Claro que inversión, sí. Inversión, crecimiento, Dios, sí. Actividad. Amén. A producir y a producir. Amén, amén. Tenemos pues la parte del caucho, de lo que es la parte final en cauchos verdes. Mi presidente. La parte final de cauchos verdes, correcto. Bienvenido. Esta es la parte del breque. Correcto. De lo que vio allá, aquí comienzan a armarlo. Entonces, aquí tenemos el breque que vimos en la mesa. Esta es la parte de la carcasa. En lo cual. Ahí viene la carcasa. Viene correcto. La carcasa, la colocan allí. Montan el breque. Monta el breque, mi hermano, para que mi presidente vea. ¿Qué hace ponen con el la carcasa? La carcasa la ponen aquí. Mira, todos los trabajadores se vinieron, ¿vale? Mi saludo, pues. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva los CPT! ¡Que viva! ¡Que viva! Mira la carcasa, ese, ¿vale? Ese es el rodado. Pero ahorita el ya va rodado, a ver cuando... El rodado, lo llaman. El rodado que está poniendo, porque por ahí es donde rueda el caucho. Correcto. Por eso se llama rodado. Pero ya va a ver cuando ponga la carcasa. Este es el modelo Black Eagle. Sí. Black Eagle. Black Eagle. Black Eagle, el mejor caucho de Venezuela, hecho en tierra valenciana. Black Eagle, el mejor caucho de Venezuela, hecho en Cauchos Venezuela. Mi hermano, por favor, monte la carcasa para que mi presidente vea. Esa es la carcasa. Mira la carcasa, montala. Mira, pues. Mira cómo entra. Mira, mira. ¿Ve? Mira la carcasa completa. Ajá. No nos perdamos detalles. Sigue explicando, Juan. Bueno, mi presidente, ahora viene el breque. Mira cómo entra. Mira cómo se infla, chico. Ahí entra. Ajá. La carcasa se infla. Llega a presionar el breque y entra el rodado. Luego gira el tambor. Y el operador, el armador, empata. Es un bisel que llega casi completo, bisel con bisel, para que no haya un chichón ahí que el caucho golpee. Chico, mira, y mira. Aquí están los rodillos, mira qué cómo calidad, rematan. ¿Ves? Mira los rodillos cómo remata el trabajo, va abajo. ¿Ves? Mira. Mira, vale, mira. Qué trabajo tan perfecto, mira. Perfecto. La mayor calidad mundial. ¿Ves? Cauchos Venezuela. ¿Caucho? Compra tu caucho Black Eagle. Así es. Bueno, el mejor del mercado, pues. Este es todo el proceso, pues, aquí en R2, de R1 mira, a R2. Vale. Ese caucho es para camión. No, ese... Es grande, vale. Ese RIN 17. Camioneta. De camioneta. Camioneta. Imagínate, un camión caucho sale otro. Grande, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, pues. Tremendo proceso industrial. Mi saludo, pues, mira, se vinieron todos para acá. Bueno, para adelante. Ahora nos tomamos una foto. Quédense ahí, no se muevan, no se muevan. Yo voy para allá, yo voy para allá. Fotógrafo, para acá. Yo voy para allá, yo voy para allá. Vamos a tomarnos un selfie para mi Instagram. ¿Ah? Lo saco en el Instagram. Y nos vamos a tomar un TikTok. ¿Ah? Mira aquí, mira aquí. Aquí, pónganse a los lados. Ajá, con un equipo, somos un equipo. ¡Trabajo en equipo! ¡Victoria segura! ¡Victoria segura! ¡Trabajo en equipo! Mira, este va para mi TikTok aquí, mira. Victoria segura. Cauchos de Venezuela, el mejor caucho de América Latina. Para adelante, que Dios lo bendiga. Dale, dale. Métele, métele, métele. Está apuntando para allá. Está nervioso, vale. Dale, dale.
Eso es. Dale, así, así. Eso es. Seguimos el recorrido. Sí, aquí presidente. Con los trabajadores y trabajadoras. Bueno, nuevamente, Jimmy. Presidente, ahorita nos dirigimos, pasamos del área de almado, ahora al área de vulcanización. Ahí es donde le damos, pasa de caucho verde a caucho curado. Correcto. Ahí es donde el caucho toma la apariencia que nosotros vemos en la calle, cuando vamos a adquirir el caucho. Ya viene el caucho ese verde, inflado, grande, que trae una primera forma, ya el caucho refinado, pues. Sí, se transfiere la forma del morde, es transferida a la goma. ¿Dónde hacen eso? Aquí vamos a dirigirnos a la prensa. Para adelante, pues, que Dios me lo bendiga. Mucha fuerza. Aquí, mira, aquí tenemos todo ya. Sí, vea toda la producción que se hace. Toda la producción ya modelada. Nosotros tenemos una capacidad para hacer 30.000 cauchos mensuales. Eso lo vamos a llevar a 100.000 cauchos, ten la seguridad. Y con su ayuda, presidente, queremos elevar la producción a 60.000 cauchos mensuales. Vamos a 60.000. Correcto. Vamos a traer la inversión, ya la tenemos garantizada la inversión. Ya aquí estamos. Para llegar a las metas de final de año y elevar la producción por lo menos al 75% como mínimo. ¿Qué me muestras aquí, Jimmy? Bueno, señor presidente, aquí estamos ya en el área vulcanizado, como puede ver, aquí están la prensa ya cargada. Lo voy a darle el pase a mi compañero para que le dé la explicación. Compañero, de Jimmy a Edgar, Edgar Hernández, Edgar, cuéntamelo. Buenas tardes, señor presidente. Aquí tenemos los cauchos verdes ya recibidos del área de armado para entrar en el proceso de vulcanización. ¿Cómo se llama? Vulcanización. Vulcanización. Correcto. La cual lleva una primera fase de formado con vapor, entra en un segundo fase que es vapor de 200 libras. Correcto. Para entrar en una tercera fase ya del ciclo final del caucho con nitrógeno, que es la final... proceso que cumple todo el ciclo que debe llevar caucho verde para pasar a la transportadora que lo lleva hasta la línea final para ser entregado a la venta al público, para el pueblo. Excelente, Edgar. Bueno, entonces, seguimos el recorrido. Adelante. Con Jimmy. Gracias, Edgar. Gracias, compañero. Aquí continuamos, como puede ver, presidente. Toda la cantidad de caucho sí estamos produciendo. No estamos produciendo como queremos, pero sí estamos produciendo caucho para el pueblo de buena calidad. Entonces, de la mejor calidad. De la mejor calidad. Comprobado. Sí, señor, con garantía de 5 años. Marca Norben, la mejor calidad del país. ¿Para dónde vamos ahora, Jimmy? Bueno, continuamos en el... Como usted puede ver, son bastantes máquinas. Tenemos unas máquinas que están desincorporadas. Necesitamos incorporar esas máquinas al proceso productivo. Es parte de lo que les decía hace rato. Necesitamos de su ayuda para elevar la producción. Y como vio aquel modelo, aquel era un código, un modelo específico, ahorita vamos a ver el modelo más grande que tenemos de camioneta radial, que es RIN 17 también, pero es la medida más grande. Vamos a ver un modelo. Estos son cauchos, presidente, que duran alrededor de 15 a 18 minutos dentro de su proceso de vulcanización. Correcto. ¿Ve? Y ellas tienen aquí, voy a mostrarle algo para que pueda ver. Si quiere, se puede acercar. Aquí en el panel view está el tablero, pues. El tablero, sí, está la programada, el tiempo, la temperatura, los ciclos que se deben de cumplir para que el caucho salga en con la calidad que se necesita. Máxima que se necesita. Bueno, una empresa abandonada por el imperialismo norteamericano porque creía que le iba a hacer un daño definitivo a nuestra Venezuela. Así abandonaron empresas entre los años 2017, 18, 19. Y con la ley del trabajo, de acuerdo a la Constitución, los trabajadores y trabajadoras se les garantizó primero su empleo, su trabajo. Y los mismos trabajadores hicieron el proceso de recuperación productiva en territorio venezolano, de así manera es, soberana, así ejerciendo es. La ley y ejerciendo la Constitución soberana de Venezuela, así es, de acuerdo presidente. Al derecho nacional y de acuerdo al derecho internacional. Gracias al gobierno bolivariano, señor presidente. Claro, gracias al gobierno de la clase obrera, porque el gobierno bolivariano que yo presido es el gobierno de la clase obrera. Así es. ¿Para presidente. Dónde me llevas ahora, Jimmy? Y ahora pasamos del área de vulcanización al área de inspección, línea final. Como puede ver, esa es la apariencia final del caucho. Ya está curado. Y en esta etapa... Ya está curado. Ya está Vamos curado. Vamos a verlo allá, que hay buena luz allá. Ok.
Correcto. Aquí le voy a dar el pase a mi compañero para que le explique el proceso que se hace aquí. César Alvarado. Presta el micrófono. César, cuéntamelo todo. Bueno, presidente, bienvenido primeramente aquí a Gullier, la casa donde se fabrican los mejores cauchos de Venezuela. Está calientico como el pan, ¿no? Sí. Pan caliente. Aquí. Caucho caliente. Aquí se realiza el proceso de inspección final, donde cada inspector va revisando los cauchos ya curados, va eliminando todo el material excedente de que dejan la prensa, como puede ver aquí hay algunas partes de apariencia, y hace su inspección inicial. La inspección inicial consta de revisar que el caucho no tenga burbujas, no tenga mal aspecto en el proceso de vulcanizado. Correcto. Y si el inspector ve que ya el caucho está conforme, le pone su sello y lo envía por las correderas aquellas hacia las máquinas que hacen la inspección final, donde se verifica la unificación del caucho, que la fuerza que pueda tener el caucho, todo para que salga a nuestro cliente, que es el pueblo venezolano. Proceso de inspección final de la calidad del producto, del caucho, pues, luego de haber pasado por todas las etapas de su confección, ¿correcto? Sí, exacto, ya aquí es cuando culmina la inspección, que se verifica la calidad del caucho de manera visual con los inspectores. Allá están las máquinas que lo hacen ya de manera mecánica. Bueno, esa es la última parte, yo creía que íbamos para allá, porque ya están los trabajadores esperando. Claro, por supuesto, y aquí en caso de que alguno de los inspectores verifique que hay alguna inconformidad con el caucho, pasan allá al amigo allá que está, es el inspector final, que es quien se verifica, quien termina de inspeccionar el caucho. De no estar conforme, hace un escrapeado. ¿Qué es el escrapeado? Elimina el caucho de la línea de producción, lo corta para que ese caucho no pueda ser ya cuando él lanza el caucho para allá, es que va listo, pues. Va a las máquinas que verifican. Va a las máquinas totalmente que verifican. Correcto. Bueno, César, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, por la visita. Gracias, muchachos. Sigan para adelante con mucha fuerza. Cauchos de Venezuela. Quiero hacer un comentario. Dime, Jimmy. En esta área tenemos un grupo de trabajadores con discapacidad trabajando. Tiene, por ejemplo, el compañero, él tiene problemas auditivos. Correcto. Y está trabajando como un trabajador normal, brindando su apoyo para producir. Excelente. Bueno, mis saludos, pues. Mira, está tomando una foto. Vamos a regalarle aquí una foto. Ah, excelente. Bueno, continuamos aquí, Black Eagle. Aquí está el caucho, mira. Ah, listo, mira. Las diferentes medidas. Bueno, exacto, presidente. Aquí, como puede ver, esta es toda la gama que se produce aquí en Black Eagle de Venezuela. Como puede ver, este es uno de los cauchos RIN 17. Huele a nuevo, vale. Ah, huele a nuevecito, sí, chico. Ah, huele como a usted lo dijo hace rato, presidente. Yo de muy lo buena digo calidad. A ustedes que me ven por medios, redes y paredes. Si usted quiere el mejor caucho que se hace en América Latina, venga a Cauchos Venezuela y aquí tendrá el mejor caucho que se pueda conocer en el mercado nacional. Black Eagle. Ajá. Presidente, este es uno de los proyectos que se tiene. Este es más grande, ¿verdad? Para sí, camión. Este es de camión. Y de autobús. Necesitamos de su apoyo para producir 3.000 cauchos mensuales inicialmente. Y bueno, necesitamos de su apoyo para poder producir. Y este es un caucho muy comercial aquí en Venezuela. Una vez que te dé el apoyo, ¿en cuánto tiempo estás produciendo? Es 60 días. Aprobado el apoyo, pues. La inversión que necesiten. Listo. Vamos a avanzar de una vez, Jimmy. Gracias, la clase obrera. Muchachos y muchachas, ¿cómo están ustedes? Ah, Black Eagle, ah, bueno, que Dios me lo bendiga. Gran Misión Transporte, correcto. Ahora está aquí el ministro Torrealba. ¿Qué me muestra Torrealba? Muy bien, buenas tardes, querido presidente. Aquí vamos a pasar ahora a una pequeña selección de exposiciones de encadenamientos productivos. Porque hay que decir que estamos en la sede de Cauchos Venezuela, recuperada por la clase obrera, por sus trabajadores, más de 700 trabajadores y trabajadoras que representan a más de 1.000 familias de acá de Valencia. El imperialismo se fue un día, cerró todo, apagó todo,
le cambió las claves a las computadoras, pero no contaban que aquí hay un pueblo dispuesto a resistir, dispuesto a luchar, y la clase obrera salió adelante. Y ahora con las nuevas inversiones vamos al 100% productivo. Estamos aquí en la sede de Cauchos Venezuela, en el marco del encuentro con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la región central del país, los CPT. En ese marco vamos a hacer un paneo de los logros de cada una de las empresas, Torrealba. Sí, presidente, aquí tenemos algunos ejemplos de los encadenamientos productivos que, igual que en el caso de Cauchos Venezuela, la clase obrera aquí ha logrado imponerse al bloqueo y ha mantenido los niveles de producción, incluso generando algunas innovaciones, algunas creaciones que yo creo que valdría incluso la pena que la propia clase obrera se las explicara. Estas son cosas que antes se importaban desde Estados Unidos, Norteamérica, y que con su política de querer someter al pueblo venezolano empezaron a negarlas para que no se pudieran producir aquí. Pero vino el ingenio, vino la creación de la clase obrera e inventó cosas como esta que la compañera podría explicarle para el caso de esta entidad de trabajo. Bueno, vamos a darle el micrófono. Muchas gracias. A Emily. Elimar. Elimar. Buenas tardes, mi nombre es Elimar y nosotros representamos a CBG Lucasa. CBG Lucasa es una empresa que se encarga de la transformación de láminas de aluminio a bajo espesor. Como ven, para el mercado nacional e internacional. Correcto. Entre ellos encontramos desde el espesor de 4 milímetros a 11 micras. Como el doméstico, como lo ven aquí, bobinas de aluminio. Tanto foil stock como techo liso natural y gofrado. Correcto. Semirrígido liso natural y prelubricado. También encontramos convertidor. Y por último, el jumbo. Ahora mi compañero, señor Ángel Ramos, le explicará un poco acerca de las inventivas que se realizaron en la empresa. Ángel, cuéntame, ¿qué es esto? Mire, señor presidente, a Lucasa sigue la línea emanada por usted desde el punto de vista de la innovación y desarrollo. Los trabajadores, a raíz de la situación de bloqueo económico que hemos sufrido todos, nos vimos en la necesidad de sustituir ciertos elementos de importación. En este caso tenemos un termopozo, que esto era de origen importado. ¿En qué consiste el termopozo, señor ¿Qué presidente? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Eso es una herramienta que se utiliza en los procesos de fundición para determinar la temperatura del metal fundido dentro del horno, que está ahí aproximadamente, por ser aluminio, entre 700 y 750 grados centígrados. Se introduce la termocupla, que es este alambre que ustedes ven acá, en un tubo comercial, es un tubo de acero al carbono comercial, y se reviste con un cemento refractario. Inicialmente este recubrimiento y esta pieza venía del extranjero, pero a raíz del bloqueo económico y la iniciativa de nuestros trabajadores, se creó la posibilidad de generar esta herramienta en los propios talleres de Ciudad Lucasa, y así sustituimos ese termopozo. Una otra de las innovaciones que tenemos, señor presidente, y que está muy relacionado con el encadenamiento productivo, se trata de las mezclas de laminación o el aceite de laminación. Este aceite de laminación era de origen importado. Aceite de laminación. Nosotros, a raíz del bloqueo económico también, nos vimos en la necesidad de generar un aceite de laminación a nivel nacional. ¿Cómo hicieron? ¿Ah? ¿Cómo hicieron? Bueno, nos encadenamos tres empresas, dos empresas del Estado y el sector privado. ¿El encadenamiento productivo? Claro que sí, señor presidente. Apréndase a través ese concepto de encadenamiento PDVSA productivo. Baza, a través de PDVSA Baza, CBG Lucasa y una empresa del sector privado llamada Benzoven, generamos este aceite de laminación que se llama Laminoy 2.0. Este aceite de laminación sustituyó al Norpar 13, que era fabricado por la ExxonMobil y no nos lo suministraron más. Cojan dato. Gracias. Este aceite de laminación, señor presidente, para que tenga una idea, sustituye aproximadamente 70 mil litros mes, que era generalmente importado, y 840 mil litros al año. Entre dos Esa es la línea. Encadenar productivamente todas las capacidades públicas y privadas, sustituir importaciones a todo nivel, incrementar la inversión, la producción, la productividad y satisfacer el mercado nacional de todos los productos que necesita nuestro pueblo. Porque recuérdese, señor presidente, que producir es vencer. Y trabajo en equipo. ¡Victoria!
Victoria segura. Bueno, continuamos por aquí. Mi saludo, compañero de Sindú, Pequivén, trabajo en equipo Victoria Segura, Alcabe. ¿Qué estamos viendo por aquí? Explícamelo todo. Por aquí tenemos, presidente, en un encadenamiento productivo que también, en medio del bloqueo y la guerra económica, la clase obrera ha generado las ideas para sustituir importaciones. Yo le voy a pedir a la compatriota Vanella que le haga un breve resumen Vanella, de esta creación. Ese nombre italiano. Vanella. Sí, señor. Ah, tú eres paisana de la Cava. Vanella, acerca más el micrófono para que te escuchen. Ok. Bueno, por aquí podemos tener una demostración de lo que ha sido el encadenamiento productivo. Nosotros hemos hecho una alianza con PDVSA para desarrollar productos que sean 100% nacional. Históricamente se ha utilizado los cables de cobre para energizar todo lo que es la industria petrolera. Nosotros aquí en Venezuela tenemos aluminio y hemos desarrollado alternativas de aluminio para energizar tanto en PDVSA Faja como en el lago de Maracaibo. Muy aquí importante. Está, por ejemplo, este es el cable submarino con el que PDVSA energiza las gabarras en el lago de Maracaibo y es de aluminio. Este conductor lo va a hacer Cabelún y nosotros podemos terminar el proceso. Este caso es puro aluminio. Para la faja petrolífera del Orinoco, aquí tenemos una alianza con la CBG y PDVSA. Benalún entrega el aluminio, Cabelún hace el conductor, nosotros terminamos el proceso. Y como un mecanismo creativo para solventar las barreras del bloqueo económico, para evitar los problemas de la banca, el pago por estos servicios es con más materia prima, con más aluminio que mi compañero exporta. Nosotros hacemos todo este tipo de conductores de aluminio con los que se electrifican Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México. Cable de potencia, la potencia Venezuela. Gracias, Vanella. Gracias por que Dios me los bendiga, pues. Sigan adelante con mucho trabajo, inventiva, creatividad, producción. Mi saludo, pues. Por aquí tenemos a Remington, saludo a Indumarín. Bueno, estos son experiencias precisamente del encadenamiento productivo público-privado, Cloros, mis hermanos de Cloros, saludo con los productos de limpieza, mira. Ah, mis hermanos de Rialca. Con tremendos rines, mira, los rines que le gusta usar a la Cava, ¿ves? En su carro, en el volvagen de la Cava, mira. Ah, estos son Made in Venezuela, rines con capacidad de exportación, hechos en Carabobo. Ah, ¿qué les parece? Bueno, lo que vamos es para adelante, mira, lo que vamos es para adelante, con los consejos productivos de trabajadores, con la clase obrera. Me la juego con la clase obrera. Siempre he confiado en la clase obrera. Con la clase obrera todo, sin la clase obrera nada. Vamos a escuchar Son Cimarrón. Salsa. No. Y usted no me manda a mí. Sereno, ¿por
Torres en el sexo. Orquesta de Ray Herrera y de Cepillín. Un aplauso, vale, esta orquesta suena bien, ¿oíste? Son Cimarrón. Trabajo en equipo, victoria segura. Arrancando con este calorón, debe estar haciendo como 36, 38 grados a la sombra, ¿verdad? Bueno, que Dios me los bendiga, vale, a todos. Me alegra mucho estar aquí en una experiencia exitosa como Caucho Venezuela. Y le doy mi saludo a todos los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la región central y del país, a los 2.400 CPT, CPT que tenemos en el país. Mi saludo lleno de una carga de confianza. Tengo confianza en los CPT. Y los CPT deben funcionar bien, cada vez mejor. Por aquí veo a los trabajadores petroleros de la refinería El Palito. Refinería El Palito. Bueno. El futuro, somos la vanguardia y somos el futuro. Bueno, quiero saludar también presentes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mayor general Murga Batista, comandante de la Red y Central, al general de división Bustamante Pernía, comandante de la SODI operativa Carabobo. Saludar
a los alcaldes, a la alcaldesa Mervelis Moreno, alcaldesa de Los Guayos, al alcalde de Valencia, este joven líder, Julio Fuenmayor, a Ángel Bilbao, alcalde de Carlos Albelo, Huigüe, Oscar Orsini, alcalde de Tocuyito, municipio de Libertador, a Lirio Sánchez, alcalde de Morón, municipio Juan José Mora. Está haciendo más calor en Morón todavía, ¿verdad? Eso debe ser, bueno, pues. A Johan Castañeda, alcalde de Guacara. A Diego Corrales, alcalde del municipio San Joaquín. A Ana González, alcaldesa de Naguanagua. A Eduardo Sequera, alcalde del municipio Miranda. No hay ningún otro alcalde, ¿verdad? Bueno, mis saludos a todos. Me alegra mucho que estén presentes aquí, junto a la clase obrera siempre, a nuestro gobernador, Rafael Lacaba, evangelista. Rafael Evangelista Lacaba. A su esposa Nancy, saludo. Y es muy importante todo el trabajo que se viene haciendo con los CPT. Y como yo le decía, al llegar, antes de empezar la transmisión, llegué un poco antes, y tuvimos una buena conversación con el ministro Torrealba, ministro del Trabajo, compañero Francisco Torrealba, con el ministro Hipólito Abreu, ministro de Industria, con nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Está de cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños del cielo, Ina. Cumpleaños feliz. Que cante, que cante. Yo le estaba diciendo cuando llegamos que tenemos que garantizar un papel protagónico de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, de los 2.400. Ningún CPT se puede quedar atrás. Tiene que estar adelante, articulado a la clase obrera de verdad verdadita, profundamente articulado a los trabajadores y trabajadoras de base, a los trabajadores y trabajadoras de a pie. No puede haber CPT elitistas de una élite, ni CPT alejado de los trabajadores de base. No, los CPT tienen que estar articulados al trabajador de base. Oírlo, escucharlo, tomarlo en cuenta, debatir con ellos. Tenemos que tener unos CPT profundamente democráticos, muy eficientes, muy trabajadores, que sea empresa pública, sea empresa mixta o sea empresa privada, tengan un papel protagónico para producir cada vez más. ¿Y queremos producir cada vez más para qué? Para nosotros sustituir importaciones, ahorrar divisas y fundamentalmente para satisfacer las necesidades crecientes de nuestro pueblo en todas sus necesidades de vida diaria. Todas las necesidades. Qué importante esta empresa Cauchos de Venezuela y este modelo Black Eagle. Black Eagle es que se pronuncia, ¿verdad? Blood Eagle, águila negra, el águila negra, chicos. ¿Ah? Le he dicho a la vicepresidenta que en el tiempo, en la distancia, lo más pronto posible, garanticemos la inversión que necesita esta empresa para llegar al 100% de la producción de caucho para el mercado nacional, de carros, vehículos, camionetas,
camiones, autobuses, poner todas esas plantas a millón. Cauchos de moto. Y así tenemos que ir. Hipólito, te corresponde a ti como ministro de Industria. Y Torrealba, te corresponde a ti como ministro de la clase obrera, junto a nuestra vicepresidenta, articulado conmigo, articulado con los gobernadores, ir consiguiendo inversionistas para cada empresa. Todas tienen que producir al 100%, todas, oído, todas. No nos podemos conformar el 20%, el 30%, medio, medio, no. Todas tenemos que llevarlas al 100%, con inversión que podamos garantizar nosotros en la medida de lo posible, en medio, ustedes saben, del parto diario por las sanciones, la persecución económica, financiera. ¿Ah? Es un parto diario, pero bueno, lo hacemos con gusto, para garantizar con los recursos que ingresan todo, garantizarlo todo. ¿Mm? Y producir cada vez más. Garantizar con recursos públicos y privados. Porque si algo bueno hemos conquistado en estos años de resistencia, estos 5 o 6 años últimos, es que estamos cultivando y hemos cultivado unas relaciones extraordinarias con todo el empresariado, el sector privado del país. Es también uno de los logros. Y yo llamo al sector privado del país, al empresariado, a los propios bancos, a los sectores financieros, vengan a invertir en acuerdos de mutuo beneficio, en acuerdos de ganar-ganar, vengan a invertir, para que ustedes vean cómo le vamos a dar una lección productiva para generar recursos, generar bienes, generar productos y generar riquezas para el país. Tenemos que garantizar las inversiones públicas y privadas. La orden está dada. Señor ministro de Industria, Hipólito Abreu, señor ministro Torrealba, compañera Delcy, la orden está dada a garantizar, a conseguir toda la inversión para poner productiva todas las empresas en manos de los CPT recuperadas por la clase obrera. Todas. Seguir creciendo, seguir avanzando. Yo quisiera que el gobernador Lacaba nos diera su saludo, le diera un saludo a la clase obrera. ¿Ah? Con ustedes el gobernador Rafael Evangelista Lacaba. Bueno, presidente, buenas tardes. Nuevamente bienvenido, presidente, al estado Carabobo, su estado, y un estado que lo quiere, lo admira, lo reconoce y sabe de los enormes esfuerzos que usted ha venido haciendo para recuperar a todo el sector industrial de nuestro país, y específicamente aquí en el estado Carabobo, que es cuna, sede de todo el parque industrial de nuestro país. Y con todos estos trabajadores que han sido unos héroes y unas heroínas. Lo comentábamos en el carro cuando veníamos, presidente, de cómo los antiguos propietarios de la transnacional salieron corriendo de aquí, abandonando a los trabajadores, abandonando a esta planta y dejando prácticamente casi que en la calle a muchas de las personas que le dedicaron su vida a esta planta. Yo el otro día, caminando por acá, hablando con muchos de los trabajadores, me decían, bueno, yo tengo 15, 20, 25 años trabajando en esta planta. Y como usted lo dijo, con estos CPT, con toda la masa obrera, aquí está, a quien le doy un gran saludo,
a nuestros amigos, los ministros Torrealba e Hipólito, y por supuesto a nuestra vicepresidenta, que está de cumpleaños nuevamente. Que cumpla 100 años más y que estemos ahí para verlo. Vino a hacer su cumpleaños aquí en Carabobo, no podía ser en otro sitio. Pero bueno, de verdad que, presidente, el trabajo que han hecho estos compatriotas, trabajadores de la planta, que como usted decía, producen los mejores cauchos de Venezuela. Aquí en Carabobo se producen los mejores cauchos que hay en este país, en esta planta, con las manos de estos carabobeños. Así que cuando usted esté en una cauchera, en una empresa que venda caucho, y vea la marca Black Eagle, no lo pelen, porque estos son los mejores cauchos que hay en este país, los más duraderos, lo acaba de decir el presidente de la República. Así que, bienvenido, presidente, y que viva la clase obrera por siempre. Que viva, bueno. Somos la vanguardia y somos el futuro. Hay que ir construyendo, compañeros. Hay que ir construyendo los nuevos paradigmas, consolidando verdaderos y nuevos modelos de gestión empresarial socialista, nuevos modelos que busquen la eficiencia, la efectividad, la producción y la productividad creciente, y que garanticen, bueno, que todas las empresas estén en perfecto estado de funcionamiento. Sé que todos estos conceptos han ido surgiendo en la práctica y se han ido reforzando a lo largo de estos años. Sé muy bien de las buenas experiencias que hay de los CPT a nivel nacional. Sé también de experiencias malas, también las sé, porque la clase obrera se la inventa y me la hace llegar. Algún papelito me llega. El CPT en tal sitio está pelando. Lo están engañando, presidente. El CPT de tal sitio es falso. No trabaja, es burócrata, es elitista. Hace asamblea para ponernos a firmar unos documentos falsos y nosotros los trabajadores los rechazamos. Ah, yo también sé que hay CPT que no funcionan. Y le llamo a la clase obrera del país, allá donde el CPT sea farsante y sea falso, hagan asamblea, lo quitan y nombran un nuevo CPT que de verdad responda a los intereses de la clase obrera. Rebelión obrera contra el burocratismo y el elitismo. Rebelión obrera. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a escuchar a unos voceros y voceras que tenemos aquí. Por aquí tenemos a una vocera del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras de Inversiones Selva. ¿Ah? Se trata de Heidi Grisel Camejo. Heidi, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, estoy perfectamente bien. Perdón, ¿dónde queda estas Inversiones Selva? En Cagua, Estabaragua. En Cagua. Comparte tu experiencia, ¿cómo estás tú? ¿Qué me cuentas? Bueno, mira, nosotros somos una empresa donde elaboramos vasos flexis, tapas de mantequilla, contamos con 5 plantas, 1 de impresión, 2 donde elaboramos las tapas, 3 donde elaboramos el termoformado para el área de los platos, que es planta A, y contamos con una planta de reempaque, que esta es, trabaja única y exclusivamente personas con discapacidad auditiva. Somos 108 trabajadores, de los cuales 26 son de capacidad auditiva.
De hecho, aquí en el CPT somos tres personas, mi compañera Norbelia Cardoso, el compañero José Cordero y mi persona Heidi Camejo. El compañero José Cordero, él es de discapacidad auditiva y también es delegado de prevención. Tenemos dos delegados de prevención con discapacidad auditiva. Bueno, y ahí nosotros con gran trabajo hemos esforzado, hemos mantenido una unión. ¿Para qué? Para que la producción se mantenga y sea de productiva para el cliente. Pero tuvimos una pequeña, como quien dice, inconveniente con una materia prima que es del exterior. Pero gracias a Dios ya llegó y ya se activó la producción allí. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. ¿Cómo se fue? ¿Cómo resolvieron ese problema de la materia prima? Bueno, mire, yo hablé con el gerente de manufactura y él me dice que había una demora, porque eso viene en barco. Ajá, supuestamente ya llegó hace dos semanas, porque la producción bajó y por esa materia prima. Pero gracias a Dios que ya la tenemos en selva y estamos produciendo al 100%. ¿Y esa materia prima no la podemos hacer en Venezuela? Esa materia prima la obteníamos nosotros de Maracaibo. Es el homopolímero 40C72N. Ese la obteníamos nosotros de allí. Ajá. Entonces, ellos optaron porque no la consiguen supuestamente aquí en Venezuela y optaron por comprarla en el exterior. ¿Qué dice la gente de Pequivén? José Guerrero, tú eres de los CPT de Pequivén. ¿Qué podemos hacer en este caso? Buenas tardes, presidente. Encadenamiento productivo. Sí, esa materia prima de la que hace referencia la compañera se producía en una planta privada de un grupo transnacional colombiano, Grupo Phoenix, que cerró la planta en su momento y dejaron de importar el monómero. Eso es poliestireno, ¿verdad? Esa materia prima no solamente sirve para la producción de vasoselva, sino que también se utiliza para la producción de pinturas. Entonces, bueno, habría que establecer los enlaces con Petroquímica de Venezuela para que hagamos las alianzas necesarias y poder traerles el producto y suministrárselo también de esa manera. Y hacerla. ¿Quién puede producirlo? Eso lo produce Estirenos del Zulia, una empresa que deberíamos visitarla porque además tiene algunas irregularidades laborales en el complejo petroquímico Ana María Campos. ¿Pero todavía existe la empresa? Sí, la empresa existe. Tú dices, ¿y ahora ya no lo produce? No, ya no dejaron de importar el producto hace como 8 años aproximadamente. Pero ellos lo importaban también. Ellos importaban. Yo lo que estoy diciendo es, ¿está sujeto a la norma nuestra de sustituir importaciones definitivamente? Tendríamos que desarrollar un proyecto para poder producir el monómero. Y esa tecnología no la hemos desarrollado todavía. ¿El monómero o aquí en Pekín? No, el monómero. El monómero. Es un monómero, pues. Correcto. Que luego se transforma en un polímero a través de los procesos que ellos hacen en la planta. Bueno, yo encargo entonces a la vicepresidenta ejecutiva que una delegación de los CPT de la empresa Selva vaya a una reunión mañana con el presidente de Pequivén, compañero Pedro Tellechea, para discutir la sustitución de esa importación. Tenemos que ir al paso, al pelo. Problema que surge, solución que nos inventamos. No podemos dejar, porque entonces tuvieron un problema de baja de producción. Ahora llegó. ¿Y si dentro de 6 meses vuelve a pasar? No podemos nosotros estar con debilidades. Tenemos nosotros que asegurar toda la materia prima de lugar seguro en el mundo, que no venga el imperialismo a cortarnos materia prima de ninguna industria nacional. Señora vicepresidenta, que los compañeros vayan a reunirse con Pedro Tellechea y me le buscan una solución mañana y me lo informan de manera inmediata. Gracias, Heidi. Ok, gracias. Que Dios le bendiga. Amén.
Bueno, también tenemos acá al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Alucasa, Wilmen Díaz Polanco. Wilmen, bienvenido. Saludos, presidente. Bienvenido al Estado Carabobo. Recibo a usted un cordial saludo de todas las trabajadoras y trabajadoras del Estado Carabobo, quienes con gran esfuerzo han venido desarrollando todos estos procesos de inventiva para apalancar el aparato productivo nacional. Bueno, presidente, yo soy un trabajador de la empresa CBG Alucasa, filial de la Corporación Venezolana de Guayana. CBG Alucasa es una empresa única en su tipo en el país y una de las pocas que existe a nivel de Latinoamérica. Somos una empresa de laminados de aluminio de bajo espesor. Además de eso, abarcamos una gran cantidad de mercados, como el mercado construcción, el mercado farmacéutico, el mercado alimenticio y también el mercado automotriz. Mi compañero jefe gerente Ángel Ramos le explicaba en el stand sobre los desarrollos inventivos que hemos venido desarrollando para apalancar los procesos productivos de esta empresa, pero quizás por el tiempo él no pudo decirle todas las cosas que hemos hecho. Entre esas, desarrollamos pues un aceite o trabajamos con un aceite de soya para crear una capa de prelubricación en una lámina que nosotros llamamos semirrígido, que es la que se utiliza para la fabricación de envases de comida para llevar. Anteriormente eso se hacía con dos elementos que eran importados, el Exol D40 y el Multan. Eran dos productos importados que se hacía una mezcla y se creaba esa capa. A partir de la inventiva de los trabajadores en esta planta, logramos hacerlo con aceite de soya y funcionó perfectamente y se está fabricando lo que tiene que ver con las bandejas de comida para llevar. Además de eso, anteriormente utilizábamos ese mismo Exol D40 para generar un proceso de humedecimiento de la lámina y colocar una sobre la otra de tal manera que no se pegaran. Hoy se está haciendo ese proceso con el mismo desarrollo que le dijo nuestro compañero, que es el Laminol 2.0, que es un aceite de laminación fabricado aquí en el país, que anteriormente nos lo suministraba la ExxonMobil y que, como él le explicó, se desarrolló a partir de una alianza estratégica con PDVSA Basa, que nos entrega la base de como un subproducto del proceso de refinación de petróleo, y posteriormente eso va a una empresa privada, Bensoven, que queda en el estado Aragua, una pequeña empresa que lo que hace es darle unos pases adicionales de destilación y crear las características físico-químicas para que nosotros podamos utilizarla. ¿Por qué hago el resalte de las características físico-químicas? Porque nosotros producimos productos que tienen destino alimento y esta mezcla de laminación debe tener elementos contaminantes muy residuales que posteriormente nosotros eliminamos en un proceso de tratamiento térmico final. Es así como los trabajadores hemos venido desarrollando todo tipo de acciones para mantener en la actualidad esta planta operativa como única en su tipo. No hay otra en Venezuela que haga esto y que, bueno, hoy gracias a eso tenemos entrega de productos a, por ejemplo, el sector alimenticio. ¿Alguna pregunta, presidente? Intervención contundente. Bueno, muchas gracias, querido camarada. Wilmen Díaz Polanco, secretario general. Así deben ser los sindicatos involucrados directamente en la vida productiva, en la productividad, en el crecimiento. Es la forma de construir el socialismo en lo industrial, construir el socialismo en lo económico. El socialismo tiene diversas dimensiones. Así lo definió con mucha claridad el comandante Hugo Chávez. Creo que Chávez dio un aporte gigantesco de lo que es y va a ser la idea del socialismo en el siglo XXI. Un aporte práctico, retomó las banderas del socialismo, y un aporte teórico. Teoría y práctica tienen que ir juntas. De la práctica debe emanar la experiencia, el conocimiento, para fortalecer la teoría. Todos los bagajes teóricos, los principios, las políticas,
la estrategia, la táctica, la metodología. Tenemos que llevar al máximo nivel de calidad la teoría y la praxis socialista en el campo de las industrias, de las empresas. Nosotros estamos construyendo en Venezuela el socialismo del siglo XXI y debemos perseverar en ese camino con la clase obrera siempre, desde la clase obrera siempre. Es vital, fundamental y creciente la necesidad de nosotros revitalizar, compañero, la teoría del socialismo productivo, del socialismo con ética. El socialismo es humanidad. Si ustedes me preguntan en qué palabra o en qué palabra se puede resumir la idea de construir una sociedad nueva, alternativa, diferente al capitalismo, diferente a la pudrición de la cultura occidental, yo les digo si es posible, porque nos quieren hacer valer como que o nos copiamos y somos como Estados Unidos, Europa, o no hay futuro. No, claro que hay futuro. Hay futuro si somos independientes y soberanos. Hay futuro si creamos nuestra propia sociedad, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de actuar. Si educamos a nuestros niños, nuestras niñas y a nuestra juventud con nuevos valores, claro que hay futuro. No a la pudrición occidental. No a la pudrición y decadencia de la cultura occidental. De sus formatos económicos, de su explotación, de su saqueo. Si se puede construir otra sociedad, una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad es el socialismo del siglo XXI. Si ustedes me dicen qué es el socialismo, tiene diversas dimensiones. Pero uno pudiera decir el socialismo, en esencia, es humanidad, es amor, es solidaridad. Es el ser humano reencontrándose con sus raíces, con su esencia, y autoconstruyéndose para mejor, para bien. El ser humano puede ser mejor, la sociedad puede ser mejor. Todos los que le digan que hay que regresar al capitalismo salvaje, les están diciendo que hay que regresar al abismo, al infierno. No, Venezuela tiene que perseverar en su camino de construir una nueva sociedad, una alternativa social. Y ese es el socialismo, con todas sus dimensiones. El socialismo. Presidente, vaya con esta parada desde ayer hasta el 5 de junio y al CPT. El socialismo, en toda su magnitud. Y una de las dimensiones fundamentales del socialismo es lo económico. Y los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que creamos, que yo inventé, creé junto a la clase obrera en el 2017, ya tienen 6 años. 6 años es una edad importante. A los 6 años aprende uno a leer y a escribir. Bueno, los CPT ya han aprendido a mucho más que leer y escribir. Han aprendido a tener el poder, a mandar, a producir, a trabajar y aportarle su riqueza a la sociedad venezolana. Y así debemos nosotros continuar, sin lugar a duda. Debemos continuar marchando en la dirección correcta, buscando soluciones permanentes y buscando en el encadenamiento productivo las soluciones. Las soluciones. Quiero saludar al compañero Héctor Silva, presidente de la CBG, de la Junta Reestructuradora de la CBG, presente.
Ustedes, compañeros, que están al frente de grandes empresas, Pequiven, PDVSA, CBG, entre otras, tienen que ser como una madre. Una madre buena. Tiene que ir a buscar al empresariado venezolano, a las empresas venezolanas, a los CPT, para ver qué necesitan. ¿Qué necesitan? ¿Qué materia prima tienen que garantizar? ¿Y cómo ustedes como gran empresa garantizan a esa empresa su materia prima? Ustedes tienen que ser como una madre. Ustedes no se pueden aislar en el mundo de esas grandes empresas. Ustedes tienen que multiplicar esta experiencia de Lucasa, por ejemplo, Héctor. Es una experiencia que pudiéramos decir digna de imitar en varios estados del país. Yo quiero que me prepares un proyecto para nosotros imitar, multiplicar empresas tan necesarias para la actividad comercial, económica y la vida social como Lucasa en varios estados del país, en el oriente del país, en los Andes, en el Zulia, multiplicar esas experiencias. Porque ya se ve que es exitosa. Es un tiro al piso. Es un tiro al piso. Porque todo ese aluminio procesado que tú saques en donde produzca, pon tú que llevemos una empresa a Lucasa, a Mérida, a Maracaibo, a Trujillo, a Lara, ten la seguridad que esa empresa tiene viabilidad económica y va a tener éxito productivo y comercial. Ten la seguridad. Y si lo hacemos como un modelo de gestión empresarial socialista, va a tener más éxito todavía. Así que ese es el llamado que yo hago. Compañero, tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante. Y tenemos que asumir con la voluntad máxima de que ese trabajo de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras vaya abriéndole camino a un proceso de formación permanente de nuestra clase obrera. Por acá tenemos un pase, me dicen, dos pases, que tiene que ver con la educación y formación de los trabajadores y trabajadoras. En este día 18 de mayo vamos a proceder con un pase allá al municipio de Angostura, Pueblo Guri, en la urbanización Cachama, Estado Bolívar, en la parroquia Santa Bárbara. Allá tenemos lo que va a ser la inauguración hoy 18 de mayo del año 2023 de una nueva universidad nacional para la clase obrera y para la juventud venezolana. Se trata de la inauguración de la Universidad Nacional Experimental de las especialidades eléctricas. Adelante, ministro Néstor Reverol. Sí, muy buenas tardes, mi comandante en jefe. Nos encontramos en el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, en Guri, corazón del Sistema Eléctrico Nacional, en compañía de las autoridades presentes, el viceministro de Educación Universitaria, David Silva. Igualmente siempre apalancando nuestro quehacer diario en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el segundo comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, general de división Juvenal Rodríguez, y demás autoridades que se encuentran presentes, el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas. Un sueño hecho realidad por la fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Aquí nos encontramos en esta maravillosa sede, dentro del complejo hidroeléctrico Simón Bolívar. Esta sede que cuenta actualmente con 442 estudiantes, 97 estudiantes de los pueblos aledaños acá, Guri, que se le ha dado la oportunidad a la juventud venezolana de formar parte de esta gran familia, y el resto son trabajadores de la fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional.
Esta universidad está contando actualmente con 34 aulas, biblioteca, sala de lectura, sala de computación, enfermería, dos anfiteatros para 258 personas, oficinas administrativas, tiene 140 trabajadores entre docentes, personal administrativo y obrero, y también los gerentes de la región de Guayana, que también forman parte del plantel de docentes. Igualmente cuenta con áreas de piscina, 6 canchas deportivas, cafetín, sitio de esparcimiento, un comedor para 210 comensales y lo más importante, que tenemos capacidad para albergar 336 estudiantes en 84 dormitorios. Importante para nosotros, mi comandante, que esto formará parte de un centro de saberes, de innovación y desarrollo científico y tecnológico. Por eso que estamos muy contentos, en nombre de la Fuerza Trabajadora, inaugurar el día de hoy esta, el alma mater del Sistema Eléctrico Nacional. Aquí estamos en la sala de computación, donde los estudiantes tienen la posibilidad de hacer sus investigaciones. Igualmente, la sala de biblioteca. Importante de señalar, mi comandante, que todos estos libros que se encuentran en esta biblioteca fueron donados por los mismos trabajadores, la misma Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Yo voy a permitirme, mi comandante, darle la palabra, con su permiso, autorización, a la compañera Iraima Castro. Iraima Castro es una trabajadora de aquí de la planta de mantenimiento, la planta de generación de Guri. Tiene 22 años de servicio. Es técnico superior universitario, pero en sus 22 años no tuvo oportunidad de continuar estudios universitarios y hoy está haciendo el programa de acreditación por acreditación de saberes para optar al título de ingeniera de gestión de mantenimiento eléctrico. Aquí se van a ofrecer 3 carreras: ingeniería en gestión de mantenimiento eléctrico, ingeniería de redes eléctricas y sistemas de potencia. Adelante, compañera. Buenas tardes, presidente Maduro. Primeramente, manifiesto mi emoción por tener la oportunidad de saludarlo primeramente y agradecer la oportunidad que nos brinda a los trabajadores que hacemos vida acá en el sector de Guri, y tenemos la oportunidad ahora de formarnos dentro de las instalaciones de la universidad, dentro de Guri, sin necesidad de salir a 100 kilómetros, que es lo que hacíamos anteriormente. Nos da la oportunidad de formarnos los trabajadores y de formar a los hijos de los trabajadores, familiares, porque también tienen la oportunidad de formarse, de inscribirse y hacer su carrera de ingeniero o de TCU como bachilleres. Gracias, presidente, una vez más, por la oportunidad y por darnos ese apoyo tan merecido, porque solo en revolución es posible. Gracias, Iraima. Bueno, mi comandante, aquí estamos entrando a una de las salas de anfiteatro con el personal de trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional y los estudiantes que se encuentran recibiendo diferentes orientaciones. Queremos destacar también que en el futuro esta universidad tendrá 8 núcleos, uno en cada región del país, comenzando por el núcleo que estará en el occidente del país, en el estado de Falcón, donde trabajaremos solamente en el área de energías alternativas. Igualmente, tenemos convenio con la misión Robinson y Rivas para que la Fuerza Trabajadora, que no tuvo oportunidad de ser bachilleres, saquen su bachillerato y se incorporen a esta universidad para los trabajadores. Mi comandante, queremos aprovechar este momento para rendir tributo a nuestra hermana Tibisay Lucena, que fue una pieza fundamental para la creación de esta Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas. En nombre de la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional, de los CPT del Sistema Eléctrico Nacional, le damos las gracias a usted por la aprobación de los recursos y la creación de esta maravillosa universidad. Adelante, mi comandante.
Bueno, un aplauso desde aquí, desde Carabobo, desde Valencia. Universidad nace la Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas, una nueva universidad. Fue uno de los últimos proyectos que en vida estuvo trabajando nuestra compañera Tibisay Lucena, como lo ha recordado el general Néstor Reverol Torres. Y es una universidad nacida, oído, solo en revolución, solo en revolución. Esto solo se hace en Venezuela, solo en revolución. Es una universidad nacida del conocimiento, de la experiencia y los saberes de la clase obrera eléctrica del país. Es una universidad que tiene como vientre la clase obrera eléctrica del país y va a ser una gran universidad de carácter científico, de alto nivel tecnológico, para acreditar los saberes de la clase obrera vital. Por eso la presencia de las misiones Robinson, Rivas y Sucre, acreditar los saberes de los trabajadores y trabajadoras y para formar los nuevos profesionales en todas las especialidades eléctricas del país. Atención, muchachos y muchachas, dentro de unos días voy a lanzar el Sistema Nacional de Ingreso Universitario para que ustedes vean las prioridades. Una de las prioridades es formar a cientos, a miles de jóvenes nuevos profesionales del más alto nivel en las especialidades eléctricas. Por eso nace hoy, 18 de mayo, la Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas. Como dijo Iraima, con sus conocimientos, Iraima, con sus saberes, y llamo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico a involucrarse, insertarse, trabajar junto a la nueva Universidad de las Especialidades Eléctricas, que tiene como su núcleo rector allá en Guri, en el pueblo Guri, pero que va a tener núcleos en todo el país. Es necesario, Reverol, trabajar, pensar bien, conseguir la infraestructura que ustedes la tienen para abrirle núcleos de estudio a los jóvenes del país, si es posible, en todos los estados del país, ir creciendo de manera paulatina, progresiva, para que el país siga teniendo, bueno, un poderoso sistema universitario, cada vez más poderoso, de acceso libre, gratuito y de una gran calidad para todos los jóvenes de nuestro país, para todo el pueblo de Venezuela. Te felicito, Reverol, Iraima, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras de la industria eléctrica. Ha nacido una nueva universidad de especialidades en el conocimiento eléctrico. Felicidades. Muchas gracias. Trabajo en equipo. Bueno, y ahora nos vamos a Caracas, en la sede principal de la CAN-TV. Mi saludo a los trabajadores de la CAN-TV. CAN-TV del pueblo. Allá en la parroquia El Recreo, en el municipio Libertador. Allá precisamente se está dando la cuarta graduación de conjunta de misiones educativas, universidades nacionales, experimentales y politécnicas de la Gran Caracas, y allí está el reconocimiento de saberes de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. Un acto bien bonito, presidida por nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Sandra Oblita. Adelante, compañera. Productivo con la formación. Seguimos avanzando en revolución. Consejos productivos con la formación. Seguimos avanzando en revolución. Muy buenas tardes, presidente. Un saludo fraterno. Estamos acá, como bien dice, en la sede de CAN-TV con una alegría inmensa por la actividad que hoy nos convoca.
asistimos a la cuarta graduación conjunta de las misiones educativas y universidades en el marco del Sistema Nacional de Formación y Autoformación de la Clase Obrera. Acá están con nosotros representadas las misiones educativas, Rivas, Robinson, INSES, las universidades que están acreditando. Me acompaña también nuestro camarada, el viceministro Edgar Blanco, que ha sido, como quien dice, el conductor en buena medida de este logro que hoy celebramos. Nos celebramos también la creación de la Universidad Experimental de la Energía Eléctrica. El día de hoy, presidente, estamos certificando y acreditando conocimiento a nivel nacional en nuestras 24 entidades a 3.005 trabajadoras y trabajadores. Solo acá en Caracas estamos entregando 69 certificados de sexto grado por la misión Robinson. ...116 títulos de bachiller para trabajadoras y trabajadores de nuestra misión Rivas. ...181 trabajadoras y trabajadores reciben certificados de saberes por el INSES. 42 trabajadoras y trabajadores reciben acreditaciones por experiencia y certificados de saberes de la mano de nuestras universidades. Asimismo, y es muy importante destacarlo, celebramos que estamos reconociendo, certificando 20 experiencias productivas de inventivas e innovaciones. Estos certificados, presidente, significan, representan por una parte el compromiso de nuestras trabajadoras y trabajadores de aportar a las entidades de trabajo, pero reconoce también el Estado venezolano a través de sus universidades ese esfuerzo. Y esta certificación no es otra cosa que una construcción que solo es posible en el contexto de la construcción de la patria socialista, presidente. Queremos también compartir que este trabajo, esta alegría que hoy compartimos es el producto del trabajo conjunto, como le decía, entre nuestro Ministerio de Educación, nuestras misiones educativas, el INSES, nuestras universidades, Árbol fundamentalmente, y por supuesto el Ministerio del Proceso Social para el Trabajo y su viceministerio. Es parte de lo que se establece en la Ley Orgánica del Trabajo, que hace poco celebramos los 11 años de su promulgación y que nos compromete en este sentido. Por último, presidente, quiero comentarle que esta construcción en cada estado, en cada región del país, se da en el contexto de nuestros consejos estadales de gestión universitaria, que se celebran por lo menos una vez al mes en las entidades de trabajo. Yo, al rescatar y celebrar la actividad que tenemos el día de hoy, si usted me lo permite, quisiera darle la palabra al compañero José Uray. Es un trabajador de Falcón, que en el día de hoy nosotros le entregamos el título de técnico superior universitario en mecánica, y comparte con nosotros esta alegría. Así es, querido presidente. Así estamos, celebrando. Muchas razones para celebrarlo. Imagínense, la cumpleaños de nuestra vicepresidenta, la celebración en una muestra puntual de 3.000 o más de 3.000 trabajadores que hemos recibido la certificación. Gracias a esta herencia que nos dejó nuestro comandante Chávez. Él puntualizó, y usted lo desarrolló en su posición cuando mencionó los aportes que nos dio nuestro comandante Chávez. Y lógicamente nosotros los trabajadores, la clase obrera, tal cual como usted lo ratifica, que se compromete con nosotros, nosotros no podemos fallarle, mi querido presidente. Así, de la misma forma como no podemos fallarle a nuestro
presidente comandante Chávez, el eterno Chávez. Igualmente, presidente, no podemos fallarnos a nosotros como sociedad. Esa sociedad a la que usted se refiere, que debemos construirla, pues nosotros, la clase obrera, nos hemos convertido en los diseñadores, en los arquitectos, en los que vamos a construir esa patria bonita. Y lo tenemos que hacer, señor presidente, a través de la construcción del socialismo. Porque usted lo dijo en una oportunidad, entre la barbarie y el socialismo, nosotros decidimos que la opción es el socialismo. Por eso lo haremos al estilo nuestro y lo haremos puntualizando. Y para seguir desarrollando, por supuesto, este gran proyecto, lo decía nuestra ministra Sandra, que ciertamente son los primeros pasos, señor presidente, para refundar nuestra república. La república soñada por Chávez, la que usted está empeñado en hacer una convocatoria sana, con sentido de paz, y que nosotros los trabajadores estamos obligados a acompañarle. En las buenas y en las malas, señor presidente, con las dificultades que nos están imponiendo, pero también con las soluciones que a través de nuestras inventivas nosotros podemos desarrollar. Por eso hay razones, señor presidente, para que nosotros le mantengamos propuestas, para que nosotros desarrollemos este esquema, que es un proyecto que tenemos que impulsar verdaderamente, que cada una de nuestras instituciones, incluyendo gobernaciones y alcaldías, impulsemos a través de una metodología que ya está, hemos hecho pruebas, hemos tenido la experiencia de las direcciones y la gerencia a través de este plan de formación. De igual manera, señor presidente, tal cual como lo hemos planteado en sinnúmeros de oportunidades, que usted también lo viene desarrollando, ya lo tenemos internalizado los trabajadores, que ese plan de formación tiene que estar orientado a los 18 motores que tenemos que impulsar y que están anclados con mucha medida a nuestra agenda económica bolivariana. Señor presidente, y por último, para seguir manifestando el último punto, que nosotros tenemos que verdaderamente estar centrados en esta profundización de la construcción del socialismo. Bendiciones, señor presidente. Un gran abrazo. Muchas gracias, presidente. Aquí estamos, los trabajadores, las trabajadoras, la clase obrera comprometida con la patria, nuestras misiones educativas y nuestras universidades también comprometidas en la construcción de esta patria bonita. Como lo ha dicho José Uray, le devolvemos el pase, presidente, atentos a sus orientaciones. Avanzando en la producción, en la educación, en la formación, junto a la clase obrera, junto a los trabajadores, las trabajadoras. Qué cosa tan maravillosa. Solo en revolución hay leyes como la Ley Orgánica del Trabajo, hay política, tema nacional de autoformación de la clase obrera, para que los trabajadores se formen, se autoformen, se les reconozcan sus conocimientos y saberes y se les pueda dar un título reconociéndolo oficialmente como república, sus conocimientos, su educación y sus saberes. Ese es el camino para avanzar. La educación, la formación, la conciencia superior, la producción, la unión de la clase obrera. Excelentes palabras de la ministra Sandra Oblita. Excelentes reflexiones de José Uray. Están atentos, fíjate. Estamos conectados. Ellos por allá, nosotros por acá. Estamos en la misma. Estamos en la jugada. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto, el camino del socialismo bolivariano. ¡Que vivan los CPT a nivel nacional! ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Viva! ¡Que viva la salsa! ¡Viva! ¡Música con la orquesta Cuatro Décadas! ¡Y el director José González! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Suena el tambor.
buen semilla de la música africana. Tú eres tan buen semilla de la música africana. El idioma de la vara se pone al instante a un pie. Y cuando entran a el Orúa, el público se emociona. Porque el idioma se entona al compás de la vagua. Porque el idioma se entona. Semilla de la música africana. Suena tan buen semilla de la música africana. El idioma de la vara se pone al instante a un pie. Y cuando entra el orúa, el público se emociona. Porque el idioma se entona al compás de la vagua. Así culmina esta actividad presidencial de esta jornada del día jueves. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, desde el Estado Carabobo, la ciudad de Valencia, específicamente en la empresa de Cauchos Venezuela, empresa recuperada por el gobierno bolivariano junto a la clase trabajadora del país. Invitó a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras a mantener ese trabajo productivo en beneficio de la sociedad venezolana, de la familia, al tiempo que recordó o invitó a la creación de la Universidad Nacional Experimental de las Especialidades Eléctricas, entre varios puntos que tocó el jefe de Estado venezolano. Esta información será ampliada en las diferentes emisiones de La Noticia por Venezolana de Televisión. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de esta su señal. En breve, Boris Castellanos con el programa 360. Muy buenas tardes.